solidario y... Es más fuerte ese año. ¿Cómo es la reeducación, programación neurolingüística, que aquí ya todos sabemos de cómo manejar nuestras emociones, nuestros pensamientos, programar? Este proyecto es bueno para que nosotros, las personas que no tenemos techo digno, podamos tener nuestro techo digno, pero desde generar una comunidad de sana convivencia, en donde todos nos podamos apoyar, nos podamos unir de una forma amorosa, en donde marquemos la diferencia en la sociedad de Duitama. En el proyecto donde nos abrieron la puerta, en donde ya estamos en proceso de seguimiento final. ¿Quieres un helado? Sí, gracias. De los talleristas, porque este año arrancamos con estas familias en reeducación. Con nuestros coaches ontológicos, los que deseen participar. Puedo lavarte la cabeza por nada. Ya voy a salir la guitarra. A las autoridades de Duitama, a las autoridades de salud, por favor, los habitantes de calle deben estar confinados. No por la parte humana, porque está demostrado que ustedes de eso no tienen nada, sino por la parte de la salud pública. Personas en consumo, personas que se suicidan, personas con pobreza extrema, y ese es nuestro... Pueden decirte que estoy en fundación. Cuando hay una costra grande, grandísima en el subconsciente, nosotros ayudamos a quitarla, pero las personas que no quieren no las podemos obligar. Yo creo que todo el diseño aquí echa en la fundación de la Fundación. Todo el diseño aquí echa en Miles Ríos. De la Fundación Cañaveral. Pueden decirte que estoy en fundación. Pueden decirte que estoy en fundación. Mandarín sin voltear a mirar para poder decir, muy lindo. Suas el tapabocas, mandarín. Eso. Viva Colombia.